Hola, soy Miguel. Me dedico a la crianza de betas, ya que esto es un medio de vida y puedo alimentar mi familia con lo que producen estos animalitos. Entre las especies más comunes de betas que ya se crían en cautiverio en nuestro país, tenemos el de pelea clásico, que es el pitbull, que lo llamamos pitbull, que es el placat. Luego hay un sinnúmero de betas de colas hermosas y grandes, que reciben diferentes nombres, esplendor, media luna y otros. Esos son los betas que normalmente. Mi nombre es Alexis Esteban, yo soy criador un poquito ya viejo, tengo 38 años criando betas de peleas. Y viene gente que le gusta la pelea y apuestan, hacen unas apuestas hasta de 30, 10, 5, 50, 100 mil pesos y 150 mil pesos a betas. Apuestan carros y pasola, motores. Esos tigres son el diablo, para que lo sepan. Bueno, esto lo que tenemos que tratar es nosotros como criadores. Tratar de evitar el fomentar las peleas de los betas, porque esto se puede convertir en algo muy destructivo. Güey, venga, te traje un colesado, a ver. Estás esperando, ¿cuánto tú tienes? Va con 50. Va, va, va. Va con maldito 50, va. Va, va, va. Bluma, que caiga. Yeah.
Bueno, señores, la parte negativa de esto, con relación a la pelea de los betas, es que los muchachos a veces incurren en robo de betas, a veces se roban de sus casas dinero para comprar betas, para echar peleas. Y a veces arman un supuesto pleito entre el grupo, pero vienen ya combinados. Entonces, entre ese pleito, que eso es expresamente para ellos distraer la atención y así poder robarse los betas. Entonces, así se roban los betas y salen por ahí, ¡rum! Y terminan el pleito como si nada, como así como comenzó.